Estamos en el último bloque de Poder Pensar y vamos a ir a temas políticos. Se está barajando desde hace un tiempo, están existiendo algunas conversaciones sobre la posibilidad de generar una especie de bloque aquí en Montevideo para una candidatura que pueda agrupar de alguna forma, representar a quienes están disconformes de cómo se ha manejado la administración del Frente Amplio en más de dos décadas aquí en la capital del país. Y por allí esos diálogos han llevado a que dirigentes del Partido Nacional, del Partido Colorado, hayan impulsado esa idea, aunque por momentos parece irse un poco del tapete ese planteo y regresar. Alguien que ha tomado esa bandera justamente y de crear, ya lo vamos a conversar con él, una especie de fuerza o partido Montevideo, entre comillas, es Miguel Manzi, quien ha sido dirigente del Partido Colorado, ha sido diputado también, ¿verdad?, por la lista 85. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, José. Sí, en la prehistoria, en la lista 85, en el primer periodo de gobierno democrático, después de la dictadura, primer gobierno Sanguinetti. Que eran las dos listas fuertes con la 89 en aquel momento, ¿no? Del claro, la renovación Colorado. Del Partido Colorado, la 85 y la 89, que teníamos un origen común. Finalmente empezamos a trabajar en el 80 todos en el plebiscito. Ahí estábamos todos juntos. Todavía estamos todos juntos, todos. Colorados, todos, blancos, frente amplistas, todos en la lucha cívica sobre el final de la dictadura. Después en el 80 todos fundamos la CBI, después en el 82... Tarigo hizo punta y unos de nosotros decidimos acompañarlo y fundamos Libertad y Cambio. Y quedó la 89 y la 85, comparecimos en el 84, tuvo mucho éxito, que duró bastante poco, duró aquel periodo de gobierno. Bueno, después pasó lo que pasó. Usted tiene una profusa tarea internacional, luego con cargos internacionales, trabajando muchas veces con organismos importantes a nivel internacional. Y sin embargo, ha tomado la bandera y ha decidido en estos tiempos venirse a hacer una tarea más política y más de diálogo aquí en el país y sobre todo sobre el futuro de Montevideo. ¿Por qué eso? Y ahora vamos a hablar un poco de esa idea de crear un partido Montevideo para de alguna forma derrotar al Frente Amplio aquí en la capital. Tuve 17 años fuera del país, efectivamente, trabajando primero con la OEA, después con el BID durante la mayor periodo de tiempo. Estuve 4 años en Bolivia, en La Paz, después estuve en Tegucigalpa, Honduras, después estuve en Washington 5 años, después volví también como representante de vida en Honduras. Pero nos toca volver al país, porque a todos nos toca, nos pasa lo mismo. El Uruguay ya anda por dos lados y todos somos volvedores, todos. Volví hace un año atrás, coincidieron las circunstancias familiares y personales, los muchachos tenían que empezar la facultad, y miramos con la mujer y dijimos, hicimos lo que teníamos volver que hacer al afuera. Paisito, en ese caso. Juntamos unas moneditas, los niños tienen que tener un país además de un título. Y entonces volvimos al país. Y mirando y llegando acá, pues no me gusta lo que veo. Y uno lleva el bicho adentro. La política es una pasión, es una vocación, es un fuerte impulso interior, indomable como todas las pasiones y como todas las vocaciones. Y viendo esto, me pareció, siento como profundo deber que coincide con la vocación. No lo estoy haciendo porque me crea Gandhi, sino porque es lo que me parece que hay que hacer, lo que me gusta. Que hay que acomodar Montevideo, tenemos que concentrarnos, yo quiero concentrarme en Montevideo y en hacer viable y hacer posible algo que me parece que está más o menos maduro, que está para caer, que es la rotación natural en los gobiernos, en este caso en el gobierno departamental. Efectivamente, como usted dijo, van a ser 25 años de la coalición Frente Amplista en el poder montevideano, en el gobierno de la ciudad de Montevideo, con resultados que a mi juicio son muy pobres, ¿no? Es decir, al cabo de 25 años que van a cumplirse cuando sean las próximas elecciones departamentales, ahora ya 23, uno se pone a mirar para atrás y trata de identificar cuáles fueron las señales de cada una de las administraciones montevideanas bajo el gobierno del Frente Amplio, y cuesta, usted sabe que cuesta encontrar obras emblemáticas, adelantos significativos para la ciudad, mejoras en la calidad de los servicios, para los montevideanos de hoy, para los medianos. También, escuchándolo más, y dirá, está bien, Montevideo tiene un montón de problemas, sin embargo la gente siguió votando al Frente Amplio en estos 25 años, ¿no? Tendría que haber habido un voto castigo antes, tendría que haber cambiado la cosa si la gente no estuviese tan conforme, digamos, con lo que ha sido la administración. A ver, hay la gráfica de las elecciones departamentales es clarísima, ¿no? Desde el 89 para la fecha viene creciendo significativamente y sistemáticamente, y en la última elección 2010 empieza a decrecer. Entonces, se está cumpliendo un ciclo natural, tal vez demasiado extenso. Acuérdese que el Frente aparece con toda la magia, con toda la convocatoria, con toda la expectativa, con toda la esperanza, que naturalmente a la hora del ejercicio del gobierno se empieza a enfrentar con las realidades.
Y bueno, pero la gente quiere creer, quiere sentir esperanza, quiere creer que todo puede ser mejor y quiere creer que una fuerza política que venía con mucho empuje, con mucha fuerza, que todos creíamos que tenía más resto, que tenía más equipos, que tenía más ideas, que tenía más planes, que tenía más capacidad de ejecutar las cosas, que iba a contar además con un enorme capital político y social para hacer las cosas que se proponía, y pues vimos que al final no era así. Entonces la gente, no digo casco frente a prista, casco colorado, que ojalá votarán siempre igual, pero un montón de gente, el electorado flotante, el electorado independiente, y empieza a mirar las cosas con otros ojos. ¿Qué ha pasado en la vereda enfrente? ¿Qué ha pasado también con los partidos tradicionales que no han podido de repente presentar una propuesta atractiva? ¿Es una cuestión de candidatos que ha tenido? ¿Por qué no se ha dado, una fuerza más monolítica, más sólida a la hora de enfrentar al Frente Amplio aquí en la capital, ¿no? Mire, yo le diría que casi por norma, salvo hasta la última elección departamental, si usted se fija cómo emergen los candidatos municipales en los partidos, también en el Frente Amplio, vamos a entendernos, como de apuro, como a las apuradas, ¿no? Y los que quedaron afuera, que no tienen control, bueno, y bueno, y vamos a ver de campaña por Montevideo. El otro día estaba repasando, Ana Olivera la proclamaron el 30 de enero del 2010, 3 meses antes de la elección. Designan a la candidata intendente a la fuerza ampliamente mayoritaria. Quiere decir que también en el frente esto se toma como de segunda. Primero resolvemos la de arriba, esto es de jugar en la B, a ver quién queda. Vamos a ir. Y en los partidos tradicionales ha pasado así, no estoy pero para nada menospreciando, sobre todo, insisto, en las últimas elecciones donde ya se presentan dirigentes de otra talla, gente que ha jugado en primera, gente que ha ocupado cargos en los gobiernos nacionales, y dicen, bueno, vamos a hacerlo por Montevideo. Pero tradicionalmente no ha sido así. Tradicionalmente las cosas se han arreglado a último momento y como que lo departamental en Montevideo, no ocurre lo mismo en los departamentos del interior, donde la figura del intendente o de los gobiernos departamentales naturalmente cobra otra dimensión. Pero en Montevideo, para los partidos tradicionales y también para el frente, fíjese lo que le acabo de decir, que designaron a Ana Olivera 3 meses antes de la elección, esto es como al final, ¿no? Como lo segundo. No, nunca cobró la dimensión que a mi juicio tiene que tener, porque finalmente Montevideo es la capital del país, es un espacio territorial que reúne la mitad de la población del país, es el centro productivo del país, es la nave, es la vela que lleva al barco, ¿no? Es la nave insignia del país. El país finalmente es el país de Montevideo. Fue Lázaro Gadea, un constituyente del 30, que le cambió el nombre. Esto venía para llamarse Provincia de Montevideo, República de Montevideo. Y Lázaro Gadea dijo, no, ¿qué tal si lo agrandamos un poco más por aquello centralismo y tal? Y le ponemos Uruguay. Pero venía para llamarse República de Montevideo porque es el puerto, porque es el centro de comercio, porque es donde converge la producción, porque es donde está el gobierno. Y bueno, y a esto le estamos dando, o le hemos dado hasta el presente, no la importancia que a mi juicio merece. Usted pone sobre la mesa la idea de un partido Montevideo. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Y quiénes estarían dentro de ese partido Montevideo? Llámelo como quieras, yo lo pongo como ejemplo. Es un partido Montevideo, pero la idea central es la coalición. La idea central es coalición contra coalición. Acá el Frente Amplio, que es una coalición de partidos, lo sabemos, votan y acumulan por su lema en lo nacional. En Montevideo esto no se nota tanto porque, claro, con el tema del candidato único, se diluye la figura de la coalición, pero finalmente el Frente Amplio es una coalición. Y resulta que esa coalición de partidos, un montón de partidos, pero los más significativos, 5 o 6, los más significativos, le ganan de a uno a los otros partidos que juegan sueltos. Coalición contra partido no es partido. Nos llevan 2-1. La última elección, el Frente junta arriba 50% de los votos, pese a que viene declinando. Y el Partido Colorado junta 21, el Partido Nacional 23 puntos de la elección, los independientes 1.5. Entonces lo que les digo, vamos, armemos una coalición del otro lado, para darle expectativa a la gente de que efectivamente un cambio es posible. Porque a ver, yo soy colorado y ballista, otro sea blanco, otro sea independiente, y vamos a la elección municipal sabiendo que perdemos, ¿no? Porque nos dan 2-1, la diferencia es muy grande, y no hay nadie con tales talentos, tal visibilidad, tal empuje como para decir, este candidato mata, es Superman, seguro que le gano cualquier. No existe, esto es una ficción. Entonces digo, armemos una coalición de este lado para competir, y para presentar un desafío serio, un desafío consistente, políticamente atractivo y viable a la otra coalición. ¿Cómo lo plantea usted? ¿La ley electoral? Que es un candidato del Partido Colorado, un candidato del Partido Nacional, y sin embargo acumulen a un lema. A veces lo permite la legislación electoral. Usted se acuerda que en la legislación electoral, para las nacionales, cada partido tiene que llevar un solo candidato, candidato único. Pero para municipales no. Y de hecho ocurrió en la municipal pasada, el Frente mantiene la tradición del candidato único, vamos a ver si la sigue manteniendo, porque ya se está conversando y estamos escuchando por ahí que de repente presentan más de un candidato. Pero la legislación electoral permite que en las elecciones departamentales se pueda llevar hasta 3 candidaturas municipales. Quiere decir que perfectamente bajo un lema accidental, se llama así hasta que se constituye formalmente,
póngale Partido Montevideo, póngale como quiera ponerme. Partido Montevideo, pues se puede llevar una candidatura blanca, una candidatura colorada y hasta una candidatura independiente si lo hubiera. O sea, se pueden llevar tres candidaturas que acumulan en el lema común y entonces coalición contra coalición. Y bueno, como me dijo un amigo dirigente blanco importante, peligramos ganar. Si armamos esto, que además no es por el mero ejercicio de ganar una elección y acceder al poder, es para plantear un desafío serio a una gestión que a mi juicio es muy deficitaria. El Partido Nacional, que es posible. El Partido Nacional ya, Gandini tomó la bandera de ser el candidato, ¿no? Fantástico, Gandini nos conocimos en el año 80, era de los que peleábamos en el 80 todos juntos, me parece que es un hombre que reúne todas las cualidades necesarias, hizo punta, arrancó en punta, yo creo que no, ya le dieron demasiada ventaja que nadie lo puede mordisquear, ahí tiene un fuerte candidato el Partido Nacional. Pero resulta que Gandini solo, por más brillo que tenga y por más empuje que ponga, no puede ganarle él solo a la coalición Frente Amplista. Lo que decimos, Gandini, que es un gran candidato para el Partido Nacional, ojalá se consolide, sea él. Otra candidatura colorada, lo más a veces los colorados mismos se dividen a la hora de definir un candidato, claro, ¿no? Pero esto, si sale si termina acordándose que vamos adelante con el lema accidental, la legislación así lo constriñe a, como constriñe a tres candidaturas, tendrá que haber una delegada, una candidata delegada del Partido Nacional que concurra a votar en este lema accidental Montevideo, una candidatura delegada del Partido Colorado que tiene que ser única y hay espacio para una más que puede ser un ciudadano independiente. Claro, esto tiene que ser un acuerdo que hagan las dirigencias partidarias porque después se tienen que tragar la llave de las candidaturas propias, de las candidaturas partidarias. Si se arma este acuerdo político entre el honorable directorio del Partido Nacional y el Comité Ejecutivo del Partido Colorado, naturalmente no podrá haber candidaturas blancas ni candidaturas coloradas, sino las que concurran a este lema accidental. Y le digo que las noticias son buenas y auspiciosas, porque por mandato del honorable directorio del Partido Nacional y del Ejecutivo Colorado, se están reuniendo el senador Penades y el senador Pasquet, buscando, encontrando, diseñando una hoja de ruta que permita sentarse a conversar más seriamente y más sólidamente sobre el acuerdo. Gracias por haber venido, gracias por habernos acompañado. Qué va, gracias a usted. Nosotros vamos cerrando por aquí Poder Pensar, nos reencontramos la próxima semana con más temas de actualidad. Los esperamos.